¿Cambia la luz ahí por la cara? No, no, con eso no la aprendí. No, no, se supone que con esas luces. Sí, eso sería bueno. Saco de esto.
Cuidado con él. Sí, sí, por favor, sí. Ladies and gentlemen, welcome to the platform. I'm Martin Del Pocho. It's a great honor to have an old friend of tennis to come back to the press for our inaugural press conference of Open 2022. So I believe Martin will have something to say to the company at first, and then I will take questions from you. So I'll give the floor to Martin. Bueno, buenas tardes a todos. Pedí para iniciar esta conferencia yo para poder dar un mensaje. Vengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo, y creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar, transmitir, porque como todo el mundo sabe y todo el mundo espera que haga una vuelta al tenis, posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para poder seguir adelante y bueno, la rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamientos y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Pero bueno, nunca imaginaba retirarme del tenis, ni un posible retiro si no era jugando ni en la cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Y creo que después de estas semanas, Dios dirá qué pasa con mi futuro, pero lo que sí tengo claro es que hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional que hasta el día de hoy me siento y por eso nunca bajé los brazos. Pero bueno, creo que es una decisión difícil y la quería comunicar. Words and who will be taking up the room now. Anybody who wants to take the space up. And we will go to Guillermo first. Sí, sí, por supuesto que voy a jugar. Y no veo la hora de entrar a esa cancha el martes porque lo que estoy viviendo es para lo que me operé la última vez. Para lo que viví toda mi vida y es el día de hoy que sigo haciendo un esfuerzo tremendo para poder jugar porque amo este deporte, pero bueno, creo que es difícil también lidiar con tantos dolores y querer hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo. Pero bueno, ojalá que tenga un lindo día el martes. Me tocó jugar con un amigo. Creo que no podía mm-hmm.
Creo que no voy a pedir otro rival para jugar que no sea Fede, porque juntos compartimos los días más lindos de nuestras vidas tenísticas y posiblemente el martes será otro de los días inolvidables en mi vida y él me pone contento. Let's take a moment, sometime in the words. We'll take the next question. And we'll go to the TYC Sports. Hola, de Sports estamos en vivo. Bueno, antes de nada, creo que por lo menos en lo personal, felicitaciones por esta vuelta, por este momento de emoción también, marca un poco lo que estás viviendo. Yo creo que, bueno, te iba a preguntar justamente antes por el Boni, pero era margen después de todo lo que estás manifestando ahora. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué sensación tenés al margen de lo que se te está ocurriendo y lo que es Buenos Aires para vos, de volver a jugar acá por tanto tiempo? Sí, yo creo que lo deportivo hoy está un poquito al costado, un poquito al margen, pero mi esencia está ganar, está jugar siempre hasta el último punto y por más que sea fe, obviamente que voy a querer ganar y hacerlo de la mejor manera. Yo a lo largo de esta lesión siempre venía diciendo que me iba a bajar los brazos y que no me quería... Mi posible retiro no quería que sea dando una conferencia de prensa, sino jugando al tenis. Y por eso me animé a aceptar este desafío, que es entrar a la cancha. Y es en un torneo donde prácticamente comencé mi carrera y donde lo jugué siendo muy chiquito. Y siempre, cuando me iba a jugar a otro lado del mundo, lo veía por tele y siempre decía... lo hagan en cemento para yo jugar algún día y bueno, hoy me toca venir de esta forma, pero nada, estoy súper feliz de compartir con los tenistas de nuevo, de sentirme aunque sea por unos días más un jugador. Eso era lo que yo necesitaba para poder vivir y afrontar esta decisión de jugar y... Bueno, más allá de mis emociones y lo que siento, el foco lo tengo en el torneo y en poder jugar. Después será un partido más o el último, no lo sé, pero lo voy a hacer como lo hice siempre en toda mi carrera y con ganas de ganar. Next one, we go to Mosin. Bueno, Juan, sí, es una muy mala noticia para todos. Ha revolucionado el deporte de la Argentina y parte del mundo, pero cuidar tranquilidad, saber que estuviste haciendo siempre lo imposible para volver, no se dio otra operación para cualquiera. Pero me parece que agotaste todos los recursos para volver y lamentablemente, bueno, no se dio. ¿Qué le decís a la gente? ¿Cuál es el mensaje que le puedes decir a la gente de Argentina que está lamentando este momento tuyo, que te estaba esperando y ahora, bueno, te decide estar? No, yo creo que a mí, lamentablemente, me tocó lidiar con muchas lesiones a lo largo de mi carrera, pero sin embargo he cumplido todos los sueños con el tenis, he logrado la mayoría de las cosas que quise lograr. Y ahora simplemente el mensaje es que tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como las que siempre tuve, sino
posiblemente esté a la vuelta de la esquina otra decisión de mi carrera, ¿no? Por lo que siento con la pierna y por lo difícil que se me está haciendo jugar y más que nada en el día a día, cuando ya pasa a ser algo de la vida cotidiana y no del deporte, entran otras cuestiones en juego y bueno, yo soy un tipo que le gusta estar activo, que le gusta correr, que le gusta jugar al fútbol, que le gusta compartir con amistades y todas esas cosas de la vida diaria, hoy estoy imposibilitado. Imagínate lo que es jugar al tenis. Pero creo que el mensaje que me gustaría que siempre quede es que yo nunca me di por vencido. Es el día de hoy que todavía me cuesta moverme y lo sigo intentando porque quiero entrar a la cancha el martes y hacer lo mejor posible para ganar y para sentir ese fuego interno que tuve toda mi carrera porque lo aprendí de chiquito, lo apliqué siempre y no me sale hacerlo de otra manera. Pero bueno, después que pase en estos días, creo que por ahí con un poco más de calma veré el rumbo a tomar. Pero simplemente quiero remarcar de nuevo que hoy sí entran en juego otras decisiones que tiempo atrás no y que bueno, hoy tal vez las considero. Juan Martín, ¿cuán difícil va a ser para el Boris, pensás, entrar a jugar? Porque no será nada fácil hacerlo en estas circunstancias públicas. ¿Y cuánto va a ser para vos, después de que recibas la ovación más grande de tu vida? Y seguramente que va a ser inolvidable para los dos. Como dije recién, en el draw, si había que elegir un jugador amigo para que esté acompañándome en ese momento tan especial de la Fede, el Shaka ya no está, pero seguramente venga a ver también. Y nada, yo creo que los dos, más allá de lo emocional, vamos a querer jugar un partido de tenis lindo, un partido entretenido y bueno, que después va a quedar en la memoria de los dos seguramente. Yo creo que esto que necesitaba contar lo vengo guardando hace mucho tiempo y ahora estoy como un poco más aliviado de saber que lo comuniqué y que para mí no es fácil tampoco entrar a una cancha ni afrontar un montón de situaciones que son extratenísticas. Pero todo lo que haga después de este torneo lo voy a hacer con la misma pasión de siempre y tampoco descarto seguir consultando médicos hasta que alguien me diga tal vez tu problema pasa por este lado, probalo y fíjate, y como ha pasado con Murray que después volvió a jugar, o con Pablo Andújar, que es un amigo mío, que operó 5 veces el codo, o muchos otros tenistas que han pasado por esto, y un día las cosas cambian y todo empieza a ser para mejor. Hola Juan, ¿cómo estás? Juan, si la del martes fuera la última noche, el último partido, ¿cómo la imaginás? ¿Cómo te gustaría que fuera? Imagino con tus amigos, parte de la familia en la tribuna, eso por un lado. Y por otro lado, recordando aquel Instagram que hiciste una vez con Ginobili, quería preguntarte si en este tiempo, en estos tiempos, tuviste la chance de hablar con distintos ex deportistas, sobre todo preparando un terreno, ¿no? Del famoso día después y de lo complejo que suele ser. No, creo que lo que puedo imaginar va a quedar chico a lo del martes, por lo que estoy escuchando, por lo que me hacen sentir y creo que bueno, por algo también las cosas pasan, ¿no? Porque como dije recién, Fede hizo uno de los días más felices de mi vida con el tenis y lo voy a compartir con él al martes. Ojalá que
le pueda ganar, así puedo tener más días felices en este torneo. Pero la verdad que no estoy preparado porque tampoco es mi objetivo a corto plazo. Yo necesitaba tomar una decisión de afrontar este torneo, el que viene, que es Río, que es otro de los lugares donde fui muy feliz con el tenis. Y por eso quiero ir a estar ahí presente. Y la verdad que para el futuro no lo tengo muy pensado. Sí hablé mucho con Manu Ginóbili porque me ayudó mucho a tratar de buscarle la vuelta a la rodilla. Me ha recomendado muchos médicos, muchos fisioterapeutas, tratamientos, y siempre ha estado acompañándome y detrás mío, y lo súper agradezco y valoro mucho, él y tantos otros deportistas. Pero creo que nada, esos son para otras charlas. Ahora el foco es hacer lo mejor posible en este torneo, saber que sepan lo que dije, que posiblemente más que una vuelta milagrosa pueda ser otro tipo de mensaje. Y también algo muy especial para mí, que más allá de amigos y de gente que pueda venir a ver, va a estar mi mamá presente, que nunca me vio en un torneo, y va a ser muy lindo. Juan Martín, esta semana estuve con el Negro Gómez, con Seba Gutiérrez, que te estuvieron ayudando mucho. El Negro me dijo que él siempre te vio al 100, incluso con lo de la muñeca, pero que vos sos tan exigente que si vos no te sentís al 100 no podés volver. ¿Hay algún día que no convivas con el dolor y qué ves para adelante? No, llevo 2 años y medio que duermo con dolor, que empezaron a pasar cosas. No sé, increíble. Yo también manejaba 3 horas y media de auto y ahora tengo que parar a tirar la pierna, y son cosas que cuando las hablo con mis amigos no me gustan tener que vivirlas, pero bueno, es lo que me toca. Y creo que ya mi lucha pasa por una cuestión más de salud, de poder ganar calidad de vida. Y después sí, pensar a ver qué me va a hacer feliz el día de mañana. O, como digo, hoy sobre la mesa, si soy honesto, tengo que dar este mensaje. No puedo decir que voy por la vuelta que acostumbro a hacer, o por los milagros, o por un ranking, o por volver a hacer el de siempre, porque no es la realidad. Hoy mi realidad es esta, se las comuniqué y bueno, si algún día logro revertir un poco esto, el tenis es mi vida, es mi pasión, y yo sé la capacidad que tengo con el tenis, pero también las limitaciones con el físico, así que veré más adelante. Juan Martín, buenas tardes. ¿Qué límite te pusiste vos en esta vuelta? ¿Y cuánto ha jugado, si te ha jugado en contra, la ansiedad y las ganas por volver en todo este proceso? No, creo que al contrario. De no haber sido un torneo como este y todo lo que tenía lindo por vivir, creo que el mensaje sería final acá mismo. Sin poder ponerme la vincha nuevamente, sin entrar a la cancha y sin darme esa oportunidad de que tal vez a veces las cosas pasan. Mucho he tenido en carne propia muchos mensajes negativos de cosas que no podía lograr, de que no creían en mí, de que era una locura, etc. Y sin embargo me sobreponía a todo eso. Y no cierro la puerta a que eso me vuelva a pasar. De hecho, es lo que más ilusión tengo, porque amo el tenis y como digo, hoy tengo que ser honesto para no dar un mensaje equivocado. Pero tantas otras veces y a lo largo de estos 2 años, sí,
mandaba mensajes mucho más alentadores y motivantes que no iban acorde con mi realidad. Pero hoy siento que tengo la necesidad de decir otra cosa y por eso lo transmito. Martín, buenas tardes. En medio de tanto dolor y tanta angustia, me gustaría sacarte una sonrisa y preguntarte directamente cuál es el mejor recuerdo que te queda de tu carrera, o al menos hasta el día de hoy, aquella tarde o aquella noche soñada, si tenés que ponerla dentro de tu vitrina en lo más alto, ¿cuál es esa tarde, esa noche, ese trofeo, esa conquista? Wow, no, puedo decirte varios momentos. Creo que el US Open, los últimos dos días contra Nadal y Federer, esas últimas noches, los últimos momentos fueron únicos. Lo que vivimos en Croacia con la Copa Davis también. Y particularmente yo tuve una semana de las más felices en mi carrera cuando jugué en Río, por haber logrado la medalla y por todo lo que venía pasando con mi muñeca en aquel momento, porque había jugado una ronda con Djokovic, después contra Nadal. Pero creo que esos tres momentos los puedo elegir para poner en un podio y tal vez los del martes pueda llegar a ganarle emocionalmente a todo eso, porque me lo están haciendo sentir en cada metro que camino, en todos los días previos que me preguntaban si jugaba, si no jugaba. Y bueno, creo que elegí con el corazón esta decisión de entrar a la cancha, de que sea en este torneo. Y bueno, estoy muy feliz de poder volver a ver a todo el mundo del tenis esta oportunidad y después, bueno, veremos cómo sigue todo. Hola Juan, acá. Antes que nada compartir tu tristeza, creo que nosotros también como amantes del tenis estábamos muy ilusionados y ahora estamos conmocionados y tristes también. Consultarte cuánto tuvo que ver que se acercaba la fecha de este torneo, hace casi 10 años que no jugás en Argentina, y tu ilusión de jugar frente a tu público para terminar tomando la decisión en este momento. Gracias. Sí. Mira, creo que más allá de la angustia, tristeza, creo que yo quiero que sea un día inolvidable para mí y para todos, porque elegí jugar para eso, para ese día, para ese momento. Y después, bueno, el tiempo dirá a ver dónde yo me acomodo, cómo sigue mi salud y otras cuestiones, pero el tener el torneo de Buenos Aires cerca y en la situación que yo me encontraba de la rodilla fue el balance perfecto para que diga es ahora o tal vez nunca más. Entonces eso fue lo que terminé de sentir para animarme y jugar. Creo que en estos dos años y medio de muchos altibajos, nunca pude entrenarme tanto tiempo seguido como los últimos tres meses. Bajé 12 kilos en tres meses más o menos, en dos años y medio no los podía bajar porque no podía correr, porque no podía entrenarme. Hice mucho esfuerzo para cuidarme más allá de la rodilla, todo el cuerpo, con lo cual había un montón de cosas positivas para tirar por la borda por el simple hecho de que me molestaba la rodilla como todos los días de mi vida. Entonces dije, no, voy a jugar, voy a entrar a la cancha, será lo que tenga que ser, pero ese día que seguramente va a ser inolvidable, lo voy a poner al lado de los otros hitos que recién recordé y seguramente pueda ser hasta un mayor. Hola Juan Martín, buenas tardes. Con esta decisión que estás comunicando, en el futuro, ¿cómo te ves? ¿Vinculado al tenis o no necesariamente, una vez que lo tomes esa decisión? No, hoy mi decisión hoy fue jugar este torneo, jugar el de Río y comunicarles que
como en otros momentos no era posibilidad, hoy sí hay una posibilidad que baraje dar un corte. Ese es el mensaje más claro que quiero dar. Y no pienso más a futuro que eso. Necesito terminar ahora, que vengo 3 meses de mucho sacrificio, de hacerlo de la mejor manera posible, de que esto pase. Y como dije, yo la ilusión a que alguien se pueda iluminar o que alguien haga que me cambie un poco el rumbo de la pierna y todo para empezar a sentirme mejor, la sigo teniendo. Pero seguramente desde otro enfoque y sin tanta presión, sin tanto tenis por delante. Pero bueno, ahora se me dieron un montón de cuestiones, que era el torneo de Buenos Aires y no quería perdérmelo, y seguramente no iba a tener otra oportunidad tan buena como esta de jugar acá, y por eso lo decidí. Hola Juan, muchas gracias por tu tiempo. Dejaste la alegría a todos los argentinos, somos tristes, como periodistas y como seguidores. Hablaste que vas a seguir viendo otros médicos para ver cómo evoluciona tu rodilla. ¿Cuál es el equipo? Sí, yo vengo con mi médico de Chicago, que fue el último que me operó, que bueno, estoy bajo las órdenes de él y siguiendo sus consejos. Él también apoyó mucho a esta decisión de animarme a jugar. Muchas veces esas cosas hacen que se reviertan situaciones o destrabar otro tipo de cuestiones. Él va a seguir siendo mi médico. Si haré nuevas consultas, va a ser con él también. Porque, como dije, más allá del tenis, yo busco tener calidad de vida y poder vivir tranquilo y en paz, sin tener que soportar los dolores que hoy soporto, que son horribles. Y por lo exigente que soy, creo que hasta acá llegué aguantándome esto, pero necesitaba ser transparente conmigo en primer lugar, con todo el mundo del tenis y todo el mundo que espera verme con otra vuelta milagrosa. Y bueno, y contarles que tal vez no sea de esa manera, pero bueno, creo que el mensaje sí quedó claro y bueno, ojalá que para el futuro vaya mejor. Del Boquetal, ¿cómo estás? Felicitaciones por todo lo que hiciste hasta ahora. Te quería llevar, entiendo que fue un proceso este de decir, bueno, no va a ser todo como antes, pero quería saber si hubo un momento específico en el cual dijiste no van a ser las recuperaciones como antes, y con quién hablaste, en quién pensaste, qué se te vino a la cabeza en ese momento exacto, si es que lo hubo. Sí, bueno, imagínate que en todo este proceso he pensado muchísimas cosas, pero siempre tenía la ilusión de poder revertir la situación hasta que, bueno, después de muchos tratamientos y consultas ya no veíamos como la vuelta. Hubo un día que dije el torneo de Buenos Aires, y eso fue creo que fin de octubre. Hablé con mi preparador físico y le dije, a partir del 1 de noviembre, prepárame para jugar en Buenos Aires. Y ahí arranqué, entrenando rengo, haciendo los ejercicios que podía por la pierna, jugando parado, pegándome como podía, pero siempre con el objetivo de Buenos Aires. Todavía en aquel momento sentíamos que teníamos tiempo, tenía que bajar 12 kilos, que era complicado, a mí me gusta comer rico y bien. Pero bueno, creo que así fue toda mi carrera, poniéndome objetivos y tratando de cumplirlos. Hoy lo pude cumplir porque voy a jugar, porque el peso lo bajé, porque me entrené 3 meses,
Y tal vez lo que me queda con esa frustración es el dolor de la pierna, que me gustaría que sea menos para encarar todo con otra predisposición, pero bueno, es lo que me toca. Y todo mi equipo estuvo siempre atrás mío, alentándome. Ellos saben la capacidad que tengo yo para jugar al tenis y por eso no quieren que baje los brazos, más allá de lo que yo siento personalmente, porque también ven el circuito, siguen viajando, siguen viendo cómo está el tenis y bueno, me siguen considerando un buen jugador. pero bueno, creo que eso un poco el resumen de esta decisión. Juan Martín, aquí a tu izquierda. Y tú que hablaste con nosotros a corazón abierto, ¿lo charlaste con tenistas, con amigos, con profesionales, con quienes compartiste? ¿Y qué palabras te dieron? ¿Contención, de emoción, de compartir tus sensaciones? Sí, la verdad es que lo hablé con los más íntimos, ¿no? Era algo que yo tenía guardado desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que a mí siempre me gustó el perfil bajo, hablar poco, hablar en la cancha y comunicar lo justo y necesario. Por eso salir a decir todo lo que tenía guardado después de mucho tiempo no es fácil, pero mismo ahora me siento más aliviado de haber sido transparente como siempre lo fui. Y la gente que estaba al lado mío hace mucho tiempo que me viene diciendo: no pienses en el tenis, tenés 33 años y pensá en tu vida. Tratá de descansar, tratá de dormir. Y bueno, cuando ya lo humano y lo cotidiano entra mucho en juego, es como que lo deportivo queda al margen. Y eso ya me venía pasando cada vez más durante el día. Entonces creo que por eso había que hacer un corte ahora, y el corte, como dije anteriormente, era o con el micrófono y yéndome a mi casa, o con la vincha, la raqueta, y buscando tal vez ese nuevo milagro, como a veces pasa, o ese médico que me está escuchando ahora, o no sé, pero con otras posibilidades de mi futuro sobre la mesa que son ciertas. I would like to ask about fans online from foreign countries to watch us, and if you could speak a few words in English about your feelings coming back on court to the fans who support you online. Well, to all my fans around the world, I'm very excited to be playing here in Buenos Aires after 16 years. I think it's going to be a fantastic atmosphere Tuesday night. Could be one of my last matches of my career, I don't know, but I will try to enjoy as much as I can. I will play against a friend, which means a lot to me, and I will be always proud with my career, with all my fans, and I really appreciate all your love. Hope to see you one day very, very soon. Ciao, Juan.